de Shana, el día de hoy estoy con Rosa María Sánchez. Ella es directora del programa de belleza y bienestar de Canipec. Sabemos que la ciencia ha evolucionado para evaluar la seguridad de los productos de consumo humano. Actualmente existen métodos alternativos que permiten sustituir las pruebas animales que en el pasado fueran necesarias al no existir otras alternativas. Recientemente se hicieron virales diversos videos exigiendo acceso a productos que no sean probados en animales. Lo que me lleva a preguntarte, Rosa María, ¿cómo estás? Bien, Shana, con mucho gusto estar aquí con ustedes, porque aparte, nuestra embajadora de Enero de Belleza y Bienestar, este programa de responsabilidad social de la industria de productos de cuidado personal, así que me da mucho gusto poder estar contigo platicando de este tema. Cuando hablamos de un producto cruelty free, ¿a qué se refiere exactamente? Pues me encanta la pregunta porque yo creo que muchos de pronto como consumidores no la hacemos y justo esto detonó esta inquietud por saber. Pues cuando hablamos de un producto cruelty free, estamos hablando de un producto que está utilizando métodos alternativos para hacer sus pruebas de seguridad, por ejemplo. Pero no, sobre todo nos hemos dado cuenta, vamos, que estamos hablando de ello cuando tienen un sello. Y este sello es lo que dice o avala que son cruelty free. Pero ojo, no solo por tener el sello quiere decir que esas son las únicas marcas cruelty free. Hay marcas que no hacen pruebas en animales, que están utilizando métodos alternativos, pero que no han pedido este sello, porque este sello lo obtienes haciendo todo un procedimiento, auditorías independientes ante una asociación internacional. Y ella es la que hace la revisión y determina. Entonces, quien por estrategia de marca, porque eso es lo que hoy quiere posicionar, va y pide y hace este procedimiento, pues, y determina obviamente esta asociación, que puede ser alguien que lo ostente, pues te lo da y lo pegas. Pero por eso es muy importante fijarse, porque no son los únicos cruelty free. ¿Se pueden considerar dermatológicamente probados? Mira, no es lo mismo un producto cruelty free a un producto dermatológicamente probado. Son dos cosas diferentes, pero puedes llegar a tener productos cruelty free dermatológicamente probados. ¿Por qué te lo digo? Pues resulta que el hablar de algo dermatológicamente probado, simple y sencillamente se trata de que hay un acompañamiento durante todas las pruebas y los protocolos de un dermatólogo. Y ese dermatólogo va revisando y va viendo qué ocurre. Esa es la razón por la cual hablamos de productos dermatológicamente probados. Wow. Pues un producto cruelty free puede ser dermatológicamente probado o podría no serlo. Y solo hablar de que se utilizan métodos diferentes de pruebas alternativos y que no hay un dermatólogo detrás de todo el proceso. Creo que el conejito que señala que es cruelty free cambia a veces de una marca a otra. El diseño es libre, tú pones un conejito y tú decides cómo se va a ver, o si hay como ya 5 conejitos preestablecidos que se pueden usar. Gran pregunta también. Eso es porque no es la misma organización la que está dando el sello. Entonces, si tú ves 5 diferentes, es porque hay 5 organizaciones diferentes que están dando el sello. Okay. Aquí la chamba vuelve a estar de nuestro lado como consumidor. Fíjate que ese sello de verdad venga bien respaldado, que tenga toda una metodología, que quien lo da es una organización seria, que hacen auditorías independientes y que se tiene todo un protocolo para poder determinar que ese producto tiene esa característica de ser cruelty free. ¿Y en México se ha logrado algún proceso para reducir o erradicar las pruebas en animales? Bueno, nosotros estamos felices en Canipec y la industria celebra mucho esta parte porque nos hemos sumado al esfuerzo del legislativo. Uh-huh. Seguramente ya han escuchado por ahí que ya está esta iniciativa en el Senado que esperamos que próximamente se apruebe, donde pues ya se limitan estas pruebas o bueno, más bien se quitan las pruebas en animales como tal, ¿no? Y Canipec pues ha estado ahí de la mano con los legisladores trabajando y nosotros creemos que bueno, ya estamos muy cercanos a que esto ocurra. De hecho, se quedó ahí porque se terminó el periodo legislativo, ya no nos dio tiempo. Claro. Pero es un tema que va a estar ahí próximamente y nosotros nos encanta sumarnos a este tipo de iniciativas que genera el legislativo y que nosotros venimos apoyando de mucho tiempo atrás. ¿Y cómo pueden acercarse las nuevas marcas a Canipec? Sobre todo cuando son 100% naturales y cruelty free para formar parte de ustedes, ¿no? Que algunas veces me llegan a preguntar en Instagram, oye, tengo una marca y ¿cómo puedo formar parte?
Qué bueno, miren, pues nos encanta la verdad que se puedan acercar a nosotros. No importa la verdad el tipo de empresa que sean, mientras estén enfocados a la producción, distribución, comercialización, maquila de productos de cuidado personal, se pueden acercar con nosotros a Canipec. Todos pueden ser posibles afiliados. Y la forma más fácil es entrar a la página web www.canipec.org.mx. Ahí están los datos de contacto, un mailcito, una llamada, ahí van a encontrarlo y nos ponemos en contacto de inmediato con ustedes para platicar y que se vuelvan parte de esta industria que tiene, pues sin duda, una responsabilidad muy grande con el consumidor. Rosy, muchas gracias por aclarar todas nuestras dudas referentes al tema de cruelty free, sobre todo ahorita que está muy en tendencia. Sí. Para seguir a Canipec en redes sociales. Shanna, pues muchísimas gracias por el espacio, por estar contigo, con todos tus followers. Y además, hablando de este tema que a todos seguramente en algún punto hemos tenido como la inquietud, qué mejor platicarlo. Sí, síganos en redes sociales. Estamos en @canipecmx en Twitter, Canipec en Instagram, Belleza y Bienestar Canipec en Facebook. Y tenemos también en YouTube Belleza y Bienestar y una página web que tiene toda la información de esto que hemos estado platicando y muchas más cosas van a encontrar por ahí, que es www.bellezabienestar.org. Así es que síganos. Gracias, Shanna. No, muchas gracias a ti. Pues ya lo escucharon. De todas formas, en la descripción voy a dejar todas las redes sociales de Canipec. Muchísimas gracias también por el tema de ser embajadora en enero. Para mí fue un gran honor el poder compartirlo. Y estén muy al pendiente en las redes sociales de Canipec porque hay embajadoras cada mes y cada mes se dan distintos consejos relacionados con belleza y bienestar. Mi nombre es María y yo me despido. ¡Bye!